Siempre está esa idea de los no yudim de martes 13. ¿Vieron esa idea de mala suerte? Sí. Martes 13, mala suerte. El número 13, mala suerte. En el hotel no ponen el número 13, el piso 13. Y ahora ustedes van a los hoteles en Tel Aviv. No, dice 10, 11, 12, 14. ¡Ah! Sí, de verdad, una vez lo comprobé. No lo podía creer. Se creen, es una tontería. Mi pregunta fue, ¿de dónde habrán sacado que el 13 es mala suerte? Yo digo, al contrario, el 13 para nosotros, Bar Mitzvah. Claro. Bar Mitzvah, pacto, 13 significa pacto. Hashem Ejad, Ejad, la gematria de la palabra Ejad, 13. Ahavá, amor, 13. 13 es algo bueno. ¿De dónde habrán sacado estos, los no yudí, que el 13 es mala suerte? Y se me ocurrió una, no sé, a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero se me ocurrió esta. ¿Cuándo querían destruir a los yudí? Un 13. Un 13. El 13 querían matarnos. El 13 de Adar es el día que nos querían matar. Pero al final se cambió todo y se dio la vuelta y fue de liberación. Sí. De libertad. Digo, Ulay les quedó en el inconsciente. Como el 13, como, ah, oh, quedó como de, como, como de mala suerte porque quisieron hacer algo malo y no lo lograron. ¿Está bien? Y para nosotros, al contrario, es bueno. Y quedó bueno. No sé, a lo mejor viene, a lo mejor dije cualquier cosa, pero está simpática la idea. Está bien. Además, y el número 13 está claro que en el judaísmo es bueno, porque Ejad, Dios es único, suma 13, amor, suma 13, es un nombre. Muy importante. Eso estaba pensando. Nada, casualidad. Bueno.